Basilia Idis e El Calloway fixeron entrega nun albergue da cidade dos alimentos non perecedeiros que o club recadou no partido do pasado 21 de decembro ante Fuenlabrada. Un obradoiro solidario, pero tamén ambicioso. Con 7 vitorias no peto, o equipo non desbota a posibilidade de pelexar por estar na Copa do Rei. Abastecemento de alimentos para o albergue franciscano de Compostela pola man de 561 abonados do Obra, que o fixeron posible por 7º ano consecutivo. Alimento para o corpo e acción contra a pobreza que coincide nunha semana moi rica en datos positivos para o equipo de Moncho Fernández. Os santiagueses xa miran por riba a 5 equipos na clasificación. Estamos viendo solo o nosso equipo, o que estamos facendo bien ou mal, e mellorarlo, ganar partidos, é o máis importante, e mirar sempre arriba. Obradoiro suma 7 victorias na Liga e comeza a ter a tiro de pedra ao meterse na Copa do Rei, reabrindo un debate xa de seu sobre a conveniencia de embarcarse nunha segunda competición. No creo que tenemos un equipo pequeño. Y si año pasado podemos jugar una competición más, va a ser muy bueno para la ciudad, para nuestros aficionados y, por qué no, para nosotros mismos, los jugadores. Basile Iadis agarda incorporarse de maneira inmediata aos disponibles de Moncho Fernández. Foi operado en outubro da tendinopatía crónica que padece no seu brazo dereito. E semella difícil que viaxe a Málaga para xogar este sábado contra Unicaja. A súa volta sona máis para dentro de 12 días, contra o Burgos e no Sar. Muy importante para nosotros y jugamos cada partido muy importante para ganamos hoy. Y juega muy fuerte, pero no lo sé, ganamos, no ganamos, pero para nosotros juega fuerte para nosotros. Cada partido es importante y nosotros juega muy bien y gana y próximo partido. Doiro comeza o ano coa lesión de Álvaro Muñoz, que vai estar unhas 6 semanas de baixa por unha rotura de fibras. E sobre disputar a Copa, Moncho Fernández sabe que todo pasa por tentar gañar en Málaga. Non será doado. Málaga, sin ir máis lejos, ha ganado Valencia, ha ganado en Baskonia e ha ganado al Barça hace 2 semanas. Al intratable líder de la Liga e intratable líder de la Euroliga, ¿no? Entonces, esto demuestra el potencial que tiene Málaga como equipo y el potencial de la Liga, como decías.